Hola, yo soy Sandy. Estudio el doctorado en ciencias en alimentos aquí en la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN. Nosotros en el laboratorio estamos llevando a cabo trabajos de microencapsulación mediante secado por aspersión. Y bueno, a continuación les voy a hablar sobre el proceso que llevamos a cabo. Okay, no, nosotros tenemos lo que es el secado por aspersión. Pues en la industria alimentaria podemos encontrar lo que es la leche en polvo y funciona en base a temperaturas altas, como 180 grados a 80. Aquí tenemos lo que es una dispersión, agua en polvo. En el caso de la industria alimentaria podemos encontrar lo que es la leche. Y bueno, este líquido va a viajar a través de esta manguera y con ayuda de esta bomba va a ir regulando lo que es el flujo. Al llegar aquí a la boquilla del secador, pues va a entrar todo el líquido y en esta cámara se empiezan a utilizar temperaturas altas y una corriente de este aire caliente va a ir secando lo que es el líquido para obtener ya lo que es el polvo seco. Bueno, aquí en la cámara, la corriente del aire va a ir jalando el polvo hasta obtenerlo en nuestro vaso de cristal. Y pues ya aquí tenemos lo que sería la leche en polvo, la cual es utilizada ya para volverla a rehidratar o a disolver en otro medio líquido.